ya le saqué una bobina de las que habían quedado trabadas. Que lo llevé al mecánico y ni él pudo hacer nada. Y me tengo que traerlo de regreso e intentarlo. Cualquier cosa que encontraba en YouTube. Así que ven, aquí está la primera. Pero falta la que estábamos al fondo, la que falta ahí. Ahorita estoy tratando de sacar la primera bujía también. Ahorita vamos a ver ahí. Vean, ahí está la bujía ya saliendo, ahí está la otra. Ahí está floja la bujía. Y esa otra, la que no puedo sacar la bobina, que no está hecha pedazo ahí. Lo voy a seguir intentando porque me queda de otra. Aquí vamos a seguir aquí. Ya saqué una bujía, la única que pude quitarle la bobina también. Aquí está. Es la vieja. La voy a poner la nueva, pero vean, les voy a enseñar aquí. Vean, ahí está el hueco. Ahí está el otro que no podía sacar, aquí vamos a meter esta. Vamos para allá. Puse la bujía nueva, pero la verdad que lo toqué y no pude sacar nada. Está la bujía nueva y ya está el pedazo que queda de bobina. La verdad que no sé cómo sacarlo. Vamos a seguir intentando más tarde o mañana. Bueno, mi gente, aquí seguimos con la RAM. Vean, yo quiero mostrarles lo que un mecánico ya viejo no hizo, un mecánico con taller establecido por muchísimos años. Creo que en parte es la haraganencia de no querer trabajar duro. Gracias a Dios ya logré sacarle las dos bobinas. Ahí está el último pedazo que tenía, la segunda, vean. Por ese problema fue que llevé yo el carro al taller. Estuvo 8 días y ninguna de las dos bobinas le pudo sacar. Solo las vio y como yo que estaban difíciles no quiso hacer nada. Lo que hizo que le hizo otros trabajos que yo también lo necesitaba, pero lo más importante era esto. Lo vean ahí, gracias a Dios yo ya lo hice. Es la segunda que saco. Así que vamos a seguir. Vean, ahí está, todavía tenía bastante adentro, ¿eh? Ya la había hecho pedazos. Esta es una. Y aquí está la otra, miren. El otro pedazo se lo puse a esta pieza para ver si sacaba la bujía ayer. Están casi igual, son del mismo tamaño. Ya les había cortado mucho yo de tanto estar jalándolas, así que gracias a Dios ya las saqué. Entonces lo que procede es que vamos a limpiar el huequito porque yo le eché bastante aceite W40 para que vean cómo está. Ya tiene bastante encima del aceite. Vamos a dar un vacuum para sacarlo. Vamos a seguir aquí. Después vamos a ir cambiando, que dos de ya. Las últimas dos que faltan son las de ahí. Esa y la otra que está por ahí. Así que seguimos. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Ya le puse el vacuum. Bueno, aquí está ya la segunda bujía que estaba portándose mal. Bueno, ya salió. Costó bastante, pero salió. Tuve que comprar varias herramientas. Compré esta tenacita que me sirvió mucho. Y ese set compré en Amazon también. Vean, este sirve de muchísimo, diría yo, porque vean, viene una tenaza que son largas, son de 11 pulgadas, una pinza doblada de la punta a 45 grados, viene otra doblada en 90 y dos rectas, pero las cuatro son de la misma medida, de 11 pulgadas de largo. Así que con la ayuda de esas, de este líquido mágico y esta tenacita chiquitilla, pude sacar esa pedacera que está ahí, vean. Así queda el motor, así como está esta. Así saqué esa otra. Así que ahorita ya saqué la segunda bujía, vean cómo está. Vean cómo está ahí, vean. Ahí está el hueco. Ahí está el hueco en todas las bujías. Aquí está una puesta, vamos a darle una media limpiada ahí. Luego poner la bujía nueva y ponerle la bobina. Lo vamos a probar. Ok, ya no sé si la voy a dejar por ahora así. Bueno, mi gente, ahora
echarle esta grasa que compré la pasada, que para que no se peguen mucho. Este lubricante para que no se peguen las roscas y se pegue también el espárrago otra vez, como pasa ahorita. Y que le agrega esto aquí, ¿ves? Una capa uniforme, no mucho, no poco. Después le echamos aquí la parte blanca. Y aquí para que no nos pegue el espárrago, la bobina. Como pasó ahorita, que me ha costado días de trabajo sacar esa bobina, una sola bobina me dio trabajo. Gracias a Dios ya la sacamos y vamos a poner la segunda bujía nueva. Vean, ahí tiene que quedar gris. Está bueno ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revisarla. Está todo bien. Ahorita van a ver, vean cómo está el viento de puerta. Bueno, vean, ya pusimos las dos bujías. Listas las dos bujías nuevas. Ahora nos falta meter la bobina. Después ponerle dos tornillitos que están ahí. Y luego vamos a probarla. Que le vamos a conectar, yo lo desconecté, pero no lo voy a cambiar, vamos a probarlo así nomás. Este es algo, una parte que los videos de YouTube no te dicen, lo difícil que son algunas piezas para cambiarlas. Si tú buscas, ahí aparece bien fácil que lo hacen, pero no es tan fácil, porque vean eso, me costó muchos días de trabajo. Yo tuve 8 días en el taller y no me le pudieron reparar eso, no pudieron sacarla. Entonces tuve que traérmelo y yo lo hice, comprando herramientas, buscando en YouTube también qué herramientas serían buenas para eso. Bueno, mi gente, terminamos, vean, está todo armado, todo lo había quitado, así como queda ya armado, listo. Así que vean esas piecitas que están ahí, me dieron muchos dolores de cabeza, pero gracias a Dios ya logramos sacarlas con la ayuda de este WD-40 y las tenacitas que están ahí. Así que vamos a ver. Ese era el cilindro que estaba malo, supuestamente el último. Así que vamos por allá.